Diego. Sí, es lo más grande que hay. Nunca en el fútbol una cosa igual. Este es el pueblo de Boca que vive feliz. Maradona. Un jugador diferente. El mejor del mundo. El mejor. Maradona. Lo más grande que hay, lo más grande. ¡Grande Diego! ¡No, no muera nunca! ¿Cómo están? Obviamente es un tema que no es excluyente, porque no solo de Maradona está viviendo nuestro fútbol, pero fue la nota, acabamos de vivir un hecho que es histórico, es la vuelta después de tanto tiempo del que es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y volvió cuando nadie lo esperaba. Este va a ser un tema que vamos a tratar no ahora, pero sí en profundidad con todo lo que dejó la presentación, su incidente con Torresani, la actuación del árbitro La Molina, lo que significó Boca, todo esto lo vamos a tratar dentro de un rato, porque obviamente les había prometido durante todo el fin de semana la presencia de Julio Grondona, el presidente de AFA, que va a estar acá para responder a todo lo que el público y mis compañeros tengan ganas de preguntarle. Pero Maradona era nuestra tapa, la presentación. ¿Qué le significó a ustedes rápidamente la vuelta a Maradona? Sí. Un sentimiento inexplicable, algo único. Vos. Para mí fue lo más grande que pasó en mi vida. ¿Lo más grande que te pasó en tu vida? ¿No, no, no exagerás? No, no, ni un poquito. Pero jugar ahí con Martín Martínez fue lo más grande que pasó en mi vida. Bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué es el mejor del mundo? ¿Qué dijo Martín este? Inigualable. ¿Tu punto de vista? Fue el día más inolvidable de mi vida. ¿Para tanto? Sí. ¿Sí? A ver. Es una pasión y lo más grande que existe y va a existir dentro de una cancha de fútbol. A ver, otra generación, a ver. Yo, como viejo hincha de Colón de Santa Fe, quiero saludar y felicitar el gran debut de Maradona, que jugó un buen partido. Como hincha de Colón, jugó un partido bárbaro. Muy bien, a ver, voy a recorrer distintas generaciones. A ver, tu punto de vista. Vuelve la alegría a las canchas. A ver. Yo, como simpatizante de Atlético Tucumán y de San Lorenzo, lo vi a Maradona astuto, guapo y trabajador. A ver. Una sensación única. Estar en ese momento en la cancha fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. A ver. Volvió a demostrar que puede y va a seguir mejor todavía. A ver. Fue la mayor emoción a nivel futbolístico de mi vida. Hay que ver si solo se dedica a jugar y no hablar, como se hace siempre. Muy bien. Yo fue la primera vez que lo vi jugar en una cancha y la verdad me emocioné muchísimo. A ver, sí. Sensacional, lo que provocó Maradona en una cancha de fútbol, sensacional. Sí. Es una alegría para el fútbol del mundo y un jugador mediocre como Torresani debería tener más respeto. A ver. Agradecerle a Maradona estos 15 años de alegría que nos ha dado a todos los argentinos y nos volvió a dar el sábado una vez más. A ver, sí. Todo el fútbol se enorgullece el que vuelve más grande. Sí. Una frase que para el pueblo, que es el pueblo. Al lado, sí. Yo pienso que Maradona es el arte de la defensa de ganar. ¿Sí? Sí, creo, voy a dar un punto de vista contrario. Creo que la hinchada de Boca está un poco engañada. Pienso que va a ser lo mismo que hizo con Newell's Old Boys. Va a empezar a jugar cada vez más. Va a bajar el rendimiento partido tras partido. Y va a ser un engaño más. Como el que la vuelta de Cabaña, la vuelta de Junta, la compra de Trelles. La compra de Trelles, son ilusiones que tiene el hincha de Boca, que es un engaño más para mí, pienso, que desde mi punto de vista. ¿No? Sí. A ver, ¿tu punto de vista? Para mí lo más grande que hay, se me puso la piel de gallina cuando salí a la cancha. ¿Tu punto de vista? Para mí es la salvación para Boca. A ver, habla un poquito más fuerte. Que es la salvación para Boca. A ver, ¿tu punto de vista? Maradona, el apellido afuera de la cancha importa mucho, pero dentro de la cancha Maradona es uno más, entonces Torresani tranquilamente puede discutir con Maradona porque... El apellido, obvio que afuera de la cancha es el más importante del mundo, pero adentro de la cancha, dentro de los 90 minutos, es uno más. Y Torresani tiene todo el derecho ahí a discutirle algo a un jugador más. Un jugador más que viste la vuelta del más grande. La vuelta del más grande. Hemos recorrido, creo que nos ha quedado prácticamente opiniones de todos los sectores de tribuna, que hemos tomado distintas generaciones, todos puntos de vista, acá se pueden, mientras tengamos criterio para manejar los adjetivos, hablar absolutamente desde el ángulo de libertad total sobre estos temas. Obviamente es un tema que nos ha conmovido. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Me estaba acordando hoy de un vecino ruso
cuando yo era chiquito, que contaba siempre que él lo había visto bailar a Nijinsky. Y lo hacía profundamente emocionado. Me acordaba también de mi abuela que lo había escuchado cantar a Caruso en el Colón. Bueno, yo en el Colón lo escuché a Pugliese y en las canchas de fútbol lo sigo viendo a Maradona. Con eso me alcanza, tengo algo para contar. Muy bien. Ernesto Cherquiviano, bueno, nos damos la bienvenida futuramente. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. El fútbol es una gran ilusión. El fútbol es esto. Una ilusión que lamentablemente dura cada vez menos, que se disfruta cada vez menos, que se dramatiza cada vez más. Y Maradona no expresa el futuro, expresa el presente. El presente está en la mueca, en la sonrisa, en la emoción de los hinchas, y eso vale más que una opinión fuera de emoción. Horacio García Blanco. Yo no tengo opinión, porque ya opinaron todos. ¿Pero tenés sensaciones? Por supuesto. A ver, contame, dime las sensaciones. La misma que tiene el público. Mira que tuvimos heterogeneidad, ¿eh? Porque hubo gente que hasta lo criticó y señala dudas. ¿Eh? Uno, dos. Está bien, dos, perfecto, está bien. Tienen derecho, además. Tienen derecho, además. Pero el retorno de Maradona gratifica a todos los que queremos el fútbol. Y por allí alguien dijo algo que yo quiero asumirlo como mío. ¿Cómo es la frase? ¿Viene a defender la posibilidad de jugar a ganar, una cosa por el estilo? Sí, ¿alguien dijo es la el tribuna? Arte de la defensa para ganar. La hago mía. Muy bien. ¿Cómo le va, Julio? Cada vez lo veo más oscuro usted, ¿eh? Sí, sí, vio. Las estrellas a veces los oscurecemos un poco. Salud, país. ¿Cómo te va, Guillermo? Bien. Cuando a mí la gente me preguntaba qué iba a pasar con esta nueva etapa de Diego Armando Maradona, yo a todo el mundo le contestaba igual. Si está solamente un 30% de lo que jugó en los últimos mundiales, le basta y le sobra para en este campeonato y en este campeonato de apertura destacarse, porque hoy se juega a base de velocidad y fuerza. La calidad está en segundo plano. Y yo siempre sostengo, el físico puede estar escaso, pero la calidad de los grandes jugadores no la pierden jamás. Y Maradona no la perdió. Muy bien. Perfecto. Antonio, qué gusto verlo después de tanto tiempo. Bien, Julio. Muy bien. Bien, bien. ¿Qué tal, Antonio? Fantástico. Y además, escuchándolos a todos, lindo escucharlo, porque me parece que Maradona es diferente, es un jugador que nunca habíamos visto nada igual, y seguimos teniéndolo. Y me parece, inclusive yo redondearía lo que dijo Ernesto Cherqui, yo creo que Maradona dramatiza el fútbol. A mí me gusta el fútbol dramático. A mí no me gusta el fútbol nada más que divertido. Yo creo que con un fútbol desdramatizado, perdonen el neologismo, el riesgo de perder el fútbol, de ver morir al fútbol. Yo creo que el fútbol tiene que tener drama, el gran drama del fútbol. Y yo creo que Maradona sabe eso. Y el otro día no existe Romeo sin Julieta, no existe un personaje teatral sin su contrario. Yo creo que, por eso no me gusta lo que dijeron de Torresani, sin Torresani el otro día no hubiera esa cuota, ese matiz de drama que tuvo ese momento. Claro, pero Torresani es Julio, no Julieta, ¿eh? ¿Cómo? Torresani es Julio, no Julieta. Está muy bien, está muy bien. Me expliqué, ¿no? Sí, muy bien. Nada más. Ese tema va a ser tema de discusión. Si la permisividad o no de La Molina, si la actitud de Caniglia, si lo que pasó entre Torresani y Maradona. No ahora, sino dentro de un rato. Sí, sí. A mí me gustaría preguntar si merece el espectador argentino, el hincha argentino, el jugador argentino, un campo de juego como el que vimos el sábado. Yo creo que es hora de que la AFA y algunos clubes, porque no serán todos, tomen medidas y ya doy la idea aquí. Se deben tomar a 80 chicos de 9, 10 años de una escuela del barrio, pagarles para la escuela y que limpien los papeles del campo de juego, porque es una vergüenza que un espectáculo tan caro, que da tantos miles y miles de pesos de réditos, se transforme en lo que vimos en el Pasto el día sábado y todos los partidos que se juegan en canchas que tienen ese problema. No se puede jugar al fútbol con papeles, se confunde la pelota blanca con los papeles, se resbalan los jugadores con los papeles. Es realmente lamentable que no se tome una medida tan sencilla como esa. Muy bien. No. Roberto Ayala, el auténtico, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? De todo lo que uno vio, observó el sábado en la Bombonera y de lo que escuchó y de lo que leyó, lo que más me llama la atención, y no sé, no lo puedo justificar ni entender, es que el técnico de la selección nacional diga que el retorno de Maradona no lo vio, que asistió a Vélez Platense, ignorando
al futbolista más grande que dio este país. La selección va a ser un tema que vamos a conversar. Estarán integrantes de la selección colombiana de fútbol con nosotros. Vamos a estar con Paulo Silas, con Cardoso de Vélez Sarsfield. El tema Sandoná será un tema que se va a tratar, obviamente, todo lo que tuvo que ver con Maradona. Y Julio Grondona, el presidente de la AFA, para contestar de todo. Muy bien, primero de todo, Roberto Ayala, ¿tiene algo para decirle a Julio Grondona? De la eliminatoria sudamericana, serán todos contra todos, hoy ya prácticamente quedó determinado y que el viernes quedará ya confirmado y después a fin de año se establecerá el calendario, no sé si me equivoco, Julio. ¿Y un resultado? Huracán le ganó a Banfield 2-0, Guerra y Pineda para la victoria de Huracán, 4 expulsados, 3 de Banfield, 1 de Huracán. Está con nosotros, como les habíamos prometido, Julio Grondona, a quien tuve la suerte de verlo crecer desde dirigente de Arsenal de Sarandí, soñando con una biblioteca o una pileta de natación para un lugar, presidente de AFA, vicepresidente de FIFA, y ahora reelecto por unanimidad 4 años más, Julio. Bueno, todavía no, porque la asamblea es recién el día 19. Ahora la inquietud de los clubes con sus representantes en el comité ejecutivo da esa sensación que pareciera que desean que siga. Vos sabés que yo siempre dije que inconveniente no tengo ninguno, al contrario, mientras los clubes y las ligas del interior crean que uno puede seguir y la salud te lo permite, adelante, es una cosa que es una pasión. ¿Tiene que ser por unanimidad o si hubiese alguna oposición, qué actitud tomarías? No, la oposición que puede haber tiene que ser una oposición con cierto poder, en el sentido de manifestar, si hay 41 que votan y tenés 10, 12, 15 en contra, ya no es fácil gobernar. Lógicamente, lo lindo gobernar es cuando podés tener una cantidad, como fue hasta el día de hoy, con una mayoría prácticamente plena siempre, entonces tenés la tranquilidad de espíritu en el sentido de que no tenés compromiso con nadie y si te equivocas vos, no porque quieras condicionar la posibilidad de seguir. Si yo tengo que condicionar la posibilidad de seguir, no debo seguir. Esa es la realidad. Muy bien, Julio. Lo que tenía razón Ayala es que efectivamente hoy se reunió la comisión en FIFA y yo tengo que estar el viernes para convalidar, si es así lo que dice Roberto, porque se reúne el viernes 13 la comisión del Buró de la Copa del Mundo del 96 en Francia para definir cómo se juegan las eliminatorias y luego en diciembre se hará el sorteo que acá será entre los 9 países que tenemos que intervenir. ¿Y sería todos contra todos? Sí. Si es así, sí. Todo es lo que deseaba Sudamérica. Es decir, Argentina tendría que jugar con 8 equipos de Sudamérica. Sí, eso es un torneo de ida y vuelta donde tardará 1 año y medio, 2. Ajá. Donde Argentina en estos momentos, yo creo que el sistema no es el ideal, porque vos vas a tomar los jugadores una vez por mes, los jugadores que están en Europa, si así cree el técnico, y lógicamente después no lo vas a poder utilizar en un partido amistoso. ¿Por qué motivo? Porque no, es imposible que te lo estén dando para jugar las eliminatorias y para amistoso. Entonces, lógicamente, vos te vas a ver perturbado, quién sabe, de poder hacer amistosos con el mismo plantel. Vas a tener que hacerlo con distinto plantel. Julio, sí. Y armonismo, sí. Antes de hablar, es una pregunta a Julio. Yo quisiera, si es tan amable, el señor director, de poner una declaración que hizo Maradona el último lunes acá en Tribuna Caliente. A ver, señor director. ¿Estás preparado para hacer pipí todos los partidos, vos y Canillo juntos? Sí. Yo creo que tienen pegado el 10 acá y el 11 acá. Y después revuelven como...
como hicieron el sorteo del Mundial. No hay. Acá no hay casualidades. Vio, Julio, no, porque el otro día usted nos atacó en la 990 no, diciendo que nosotros consentimos. Yo te quiero aclarar públicamente. Yo no ataco a nadie. Lo que dice Maradona como chiste o como no chiste, tiene que tocar. Porque él está dando a entender como que hay alguien que lo pone o lo deja de poner. Si vos estás en mi lugar y tenés la conciencia tranquila, tenés que... Me parece bien. Tenés que realizar algún hecho o algo para demostrar, porque acá en el fútbol no es solo es ser, hay que demostrarlo permanentemente. Y este fue un hecho donde afortunadamente el caso de la televisión en el sorteo no se entendió bien. Acá lo que se quería era que en el sorteo, como fue, se televise. Luego se terminó para saber públicamente todos que no hay ninguna cosa rara, que salga uno, que salga otro. Pero... esa era... Lo que sucede es que termina el blog, termina ahí Diego y nadie dice nada. No le podíamos decir nada, pues es una opinión de Maradona. Como pero, usted dijo, no sabíamos si lo había dicho en broma, lo había dicho en serio. Sí, bueno, pero ponete vos en mi lugar. Máxime como que soy usted yo. Usted se defienda, me parece bárbaro. Yo tengo que. Pero yo porque aparte tengo de eso, yo te lo dije por radio, seríamos unos delincuentes. Estamos de acuerdo. Porque si nosotros pensamos que vamos a digitar quién va o quién no va, o lo podemos hacer. ¿Es que estamos jugando? Julio, la gente, todo el público. En el programa anterior se había aclarado muy bien. Y la AFA, el presidente de la comisión, Alvino Bengosta lo aclaró. Al aire aquí, explicó cómo se hacen los sorteos. Como dice Guillermo, fue una opinión o una frase de Diego Maradona y hasta ahí. Lógicamente la entiendo, pero en el momento que yo tengo que aclarar o puedo aclarar, no me tengo que quedar callado, como viene ahora. Yo no le dije a él, sino que nadie dijo nada, todos aceptan una cosa de esta. Y a uno le duele. Yo más que ninguno, como dice él, Julio, que empezamos hace años yo en Arsenal, en el periodismo deportivo. Diego, lo dije siempre, prácticamente me hizo vicepresidente de FIFA. No lo dije ahora, no lo dije hace un año, no lo dije hace dos, lo dije en sucesivas disputas deportivas que fue parte fundamental del fútbol argentino. Como lo fue Pelé en Brasil, fue Diego Maradona en la Argentina. Y afortunadamente, creo, y estoy muy contento de que haya debutado en el día de ayer con el éxito y la situación que reflejó en todo el mundo futbolístico del país. Porque desde el 79 a la fecha, yo solo sé lo que la Asociación de Fútbol Argentino, en distintos momentos, desde el pase de Argentinos Juniors a Boca hasta el pase actual de Diego en Boca Juniors, sé que nunca hemos dejado de lado, bajo ningún punto de vista, y me siento contento de haber sido así, en hechos que había dificultades, ya sea cuando fue de Argentinos Juniors a Boca, cuando fue de Boca a Barcelona, todas dificultades económicas o de situaciones, como fue la de Napoli al Sevilla, siempre tuve la fortuna de que mi continuidad dio la posibilidad de estar al lado de él. Julio, ¿puedo retroceder unos años? Porque hay una historia que siempre me olvido de preguntarte para que la ratifiques. Cuando se fue César Menotti del seleccionado, había tres o cuatro aspirantes o tres o cuatro candidatos. Pastoriza, creo que Rogelio Domínguez y Bilardo, ¿es así? Sí. ¿Menotti a quién recomendó? Bilardo. Bueno, gracias. Julio, te quiero hacer una pregunta. Sí. Quiero que me aclares, a ver si yo entendí mal, cuando hablaste de tu nueva... Horacio, ¿me perdonás? Espera, perdón. Sí. Vas a tocar... Porque yo me quedé... Menotti... Perdón, porque Carlos hizo una pregunta. Bueno, pero él está hablando... ¿Menotti a quién te recomendó? Él estaba hablando en el año 83. ¿A quién te recomendó? Hablando así, informalmente, ¿sí?, que Bilardo en ese momento estaba de una trayectoria espectacular en Estudiantes, venía de Colombia, y mismo en ese momento... Y es cierto, no lo puedo negar, bajo ningún punto. Antonio. ¿No fue con Cantilo que se fue? Ahora sí, Horacio. Disculpame porque me había quedado sorprendido. Cuando hablaste de tu reelección, cuando te preguntaron si había oposición, vos dijiste que virtualmente no había oposición porque era de la mejor manera de trabajar, porque te ibas a sentir más cómodo. Yo particularmente pienso, yo pienso eso, a lo mejor no lo pensás vos y tenés derecho a pensar lo que quieras. Que de pronto tener una oposición es bueno, en cualquier gobierno. Lo que tenés que tener oposición es en la conducción, no en la elección, en el fútbol. Bueno, en la elección, si llegás
Una posición en la elección significa una posición en la conducción. Perdóname. Si llegás, y en el fútbol llegás sin la oposición de varios clubes o de unos cuantos clubes, sí. Luego en la conducción no puedes ir, si Julio, eso está mal. Y yo es lo que pretendo, porque muchos no me conocen cómo actúo dentro de AFA o cómo dejo de actuar. O dentro del comité ejecutivo, como sea. Se hablan todos y todos opinan. Lógicamente, llega un momento dado donde vos tenés que volcar una situación para un lado o para otro, en base al que no tiene camiseta soy yo. Sí, esa es la realidad. Pero la conducción es la que tenés que tener oposición. Es decir, si esto está mal, está mal. Si esto está bien, está bien. Claro, correcto. Lo que yo creo que al llegar, no, yo quise decirte que no tenés que tener compromisos para llegar. Me parece perfecto. Yo digo, de la elección con oposición, sale una conducción con oposición también. Yo, puede ser mi pensamiento. Por ahí pasa, bueno, yo como... no tengo... Claro. Vos me perdonás, pero yo no tengo ningún inconveniente. Ni he solicitado, ni le he pedido a nadie que continúe yo o no continúe. Estos ya fueron lo hechos... sé, ya lo sé, Julio, ese tema. Lo puedo decir públicamente. Yo lo conozco ese tema, lo conozco perfectamente bien. Yo creo que de pronto, esa es mi opinión, que de una elección con oposición puede salir una conducción con oposición que a lo mejor exija, digamos, otro trato sobre determinados temas, nada más que eso. A ver, Antonio. No, la pregunta, Julio, ¿van a seguir con los tres puntos y el punto del empate? ¿Eso es una condición que no se puede cambiar de la FIFA? Mirá vos, la verdad que la muchachada no le gusta a nadie. Mirá si me lo ibas a preguntar. No le gusta a nadie el tema. Ahí, tómalo. Ahí tenés la orden de FIFA con la fecha, con todo y con toda la resolución en el mundo entero. Está bien, Julio. Está bien, pero... Más allá de eso, Julio, yo particularmente... ¿Pero en qué parte del mundo se juega? Yo te lo dije, Ernesto. ¿En qué parte del mundo? Se juega un campeonato de 19 fechas, Julio. Que no es un campeonato de 19 fechas. Es para campeonar 19 fechas. Yo lo que... Yo te estaba hablando a vos antes de ahí de empezar. Que estamos notando un estrés notable con este tipo de campeonatos. Lógicamente fue pedido por los clubes. El gestor fue San Lorenzo de Almagro. ¿Que del tres puntos y un punto? No, el campeonato, el campeonato de 19 fechas. Ah, bueno, pero cambiamos de tema entonces. No, está vinculado. Yo lo que a vos te contesto, que no es una posición de Argentina, sino es que de FIFA... Pero ninguna asociación ninguna del mundo se queja. Ninguna. No se quejan. Porque ninguna. Son campeonatos largos, Antonio, por eso está vinculado. ¿Largo corto? No, en Colombia claro. Tenés corto en América, también. En América el único campeonato largo es Chile. En América el único... Los demás son todos... Todo lo demás son de dos fases, de pero tres, el desarrollo de cuatro, de del fútbol... No, pero no. Muchachos, no damos la referencia hacia abajo. No. En Uruguay existe en Peñarol y Nacional. En Bolivia existe Wisterman y Bolívar. En Perú existe en Sporting y Ernesto, no, hagamos referencia hacia el fútbol desarrollado. ¿Por qué no agarramos España o Italia? Y ahí está. No, y en España e Italia, ¿cómo son los campeonatos? Son largos. ¿Y qué te parece? Bien largo. No, pero entonces no hagamos ese chicaneo de que en el resto de América... ¿Cuánto? No, pero España e Italia es distinta. Ah, bueno, pasá por arriba mío y habláselo a él. No, España y Chile son distintas. España e Italia, la geografía... Cada vez que gritás vos me mirás a mí. No, estoy hablando con el lado. Yo quiero seguir con el tema de los tres puntos. Yo también. Hay una pregunta que necesito hacerle para que después, de acuerdo a la respuesta, yo siga. ¿Por qué se ponen los tres puntos y el punto? Le ruego. Explica, no, ¿por qué? Porque consideran ellos que las pruebas que habían efectuado les da al fútbol mayor ofensiva, mayor vistosidad, se mira más la posibilidad de atacar que de defender. Y eso es lo que creen en Europa fundamentalmente. Lo que creen. Lo que creen. Pero eso es ya entrar a subjetivizar en el fútbol. Quiero decir, de aquí a poner un jurado de dirigentes o de árbitros o de jugadores en la cancha para que decidan cuál mereció el punto y los tres puntos, hay un paso, Julio. Esto ya es meterse en el espíritu de los jugadores y del técnico. Decir, ese tipo vino a empatar, no quiso ganar. Es peligrosísimo, Julio. Bueno, yo entiendo que sí, pero creo que las organizaciones están en la función de velar porque el fútbol sea más interesante o no. Quién sabe, hasta eso no quita. Pero, Julio, no hubiera sido mucho, perdón un segundo. No, déjame que no termine. ¿Y cómo hacemos, cómo castigamos a un equipo como Colón, por ejemplo, que se aguantó prácticamente el partido con 10 hombres, que nunca reculó y que en el minuto final pierde? Y en vez de llevarse un punto, pierde tres puntos. No sé si me explico.
Pero es lo que quiero decir. Ahí se está castigando un equipo que de ninguna manera salió a no perder. Yo lo único que te puedo decir es una cosa, que cuando las pautas están dadas antes de empezar, sí, y si para todos es igual, no podés decir nada. Pero, Julia, pensemos en el futuro, y posiblemente pueda haber circunstancias que puedan variar la situación. Como esta, por ejemplo. Estos tres puntos me vendría bárbaro si usted me dice, el equipo que gana por 2 goles de diferencia, 3 puntos. Gana 1-0, 2 puntos, empate 1 punto. Entonces motiva a ese equipo, si puede hacer 2 goles de diferencia, a llevarse 1 punto más. Acá está dicho lo y que estamos viendo. Y te da la oportunidad de pensar mal. Claro. ¿Cómo? Sí, te da la oportunidad de pensar. Pero siempre el también, se va a pensar mal, Julio. Yo creo que siempre hay que volver a los 2 puntos al punto. Si a vos te falta un gol o 2 goles para hacer, claro, para tener una posición mejor. No, eso, yo estoy de acuerdo con Julio. Pero Julio, te hago la última usted pregunta. Usted quiere y volver al alumni, Carrizo. ¿Qué? ¿Cómo? Usted quiere volver al alumni con la clave, se inventó el transistor. Está bien, hay cosas que son inmutables. Que usted está jugando al fútbol. Un juego no se inventó la semana pasada. Ni lo inventaron Blatter y Avalanche. No. Este juego tiene 100 años y hace muchos años que es el juego más bello del mundo. Más de 100 años. Usted lo vio jugar a todos. Bueno, entonces de ninguna manera nosotros podemos creer que van a mejorar el fútbol por esta, por este mamarracho de idea de la FIFA, que no es de la AFA. Pero la pregunta es la siguiente. Perdón. En contraposición de eso, sí, bueno, en contraposición de eso, yo te puedo decir que, y acá voy a poner como testigo a Ernesto Cherquivialo, el fútbol español ha mejorado una enormidad. Sí, en este sistema de los 3 puntos. Hay, claro, un fútbol mucho más abierto, mucho más agresivo, claro, mucho más ofensivo. Pero son campeonatos largos. Yo estoy de acuerdo. Vale el campeonato largo. Yo lo pongo en un campeonato largo. Yo te digo, Julio, yo no debería hablar de este tema. Porque debía haber hablado al comienzo, cuando se propuso. Y yo no tenía una idea fija y preferí callarme la boca. Ahora digo que a mí me parece que en un campeonato corto de 19 fechas, los 3 puntos es una exageración. Pero, por ejemplo, demuestro que en Bélgica, en Holanda, los 3 puntos han provocado un fútbol muchísimo más abierto. ¿Por qué decís que son los 3 puntos? ¿Y qué sabés si no se juega técnicamente al fútbol o tácticamente al fútbol de otra manera? Se perfeccionan las tácticas. ¿Por qué decís que son los 3 puntos? Porque hay una, ¿Por qué te crees que Barcelona y Real Madrid no están punteando el campeonato español? Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué crees? ¿Dónde queda el punto que se cae por el agujero? Se juega por 3 puntos. Si empatan es 1 punto para cada uno. Queda 1 punto en el aire. Aritméticamente está mal. Queda 1 punto perdido. ¿Dónde fue a parar ese punto? Estimado Carrizo, ¿usted le parecía mal también el tema de la jugada del último recurso? Y sin embargo, me sigue pareciendo mal. Le da al árbitro demasiada posibilidad, bueno, de subjetivizar. Se metieron al reglamento y lograron que no se pierda tiempo haciéndole pases al arquero. Y esto es bárbaro. Perdóneme, hemos tenido un ejemplo acá en el fútbol argentino. Cuando se empataba, penales, se definía por penales, ¿sí? Y después fracasó. Nos dimos cuenta que la práctica no existía eso. Eso era un circo. Bueno, de todas formas, yo les digo, ahora estoy contigo, Ernesto. Perdona, Julio, más allá de ser presidente. La nota esta que acabamos de mostrar dice: las asociaciones nacionales deberán utilizar durante sus campeonatos nacionales de todos los niveles y categorías el sistema de 3 puntos. Correcto. De modo que le guste o no le guste al presidente de la AFA. ¿Cómo termina la carta? Saludos atentamente, Blatter. ¿No dice del empate? Acá dice. Léalo, por favor. Lo espantoso, Julio, es el punto por empate, porque si me dijeran 3 puntos y punto y medio por empate. Entonces deja 2. No. Ya empezamos a picotear. Ahora 1 punto y medio. ¿Comprende lo que digo? Si dijeran 3 puntos por ganar y punto y medio por empate. ¿Usted lo conoce a Perogrullo? No es Perogrullo, Juvenal. Usted sabe que estoy diciendo una cosa mucho más seria que su sonrisa de ironía que no merezco. No merezco, no. No, con 1 punto y medio no se pierde nada en el aire. Pero lo mismo que 2 y 1, 3 y medio y 3 y medio. No, está equivocado. Ahí está, está equivocado. ¿Cómo voy a estar equivocado? Los equipos del descenso, si al que gana le doy 8 puntos, si al que empata le doy 4, le doy 2 y 1. ¿Por qué no le preguntamos a Julio qué es lo que piensa de esto? Más allá de que seas presidente de AFA y vicepresidente de FIFA, ¿sabés una cosa? Mirá, si sos hincha de fútbol, ¿sabés y cuál es la opinión conclusión del tema? ¿Sabés cuál es la conclusión que saqué hasta el día de hoy? ¿Cuál es? Que para el público, sea hincha o no, sí, para todos los que rodean el fútbol, para el mismo periodismo, para todos, empatar es perder. Cuando vos, por ejemplo, llegabas una semana y empatabas un partido, como el caso que podía empatar un grande afuera, era un buen Independiente resultado. Independiente que lleva 7 seguidos, por ejemplo. Bueno, es perder. Tal es así que prácticamente
en el conjunto de las cosas, no estás pensando que estás a 2 partidos o a 3 partidos, que estás a 6 puntos o a 9 puntos. Todavía psicológicamente no está adaptado esto. Le agradezco, Julio, porque creo que eso es favorable a mi opinión. Puede ser. Lo que quien sabe necesitamos no es lo mismo el público español, el público belga, el público holandés, que el nuestro. El nuestro es uno de los públicos mucho más apasionados y conocedores de los temas. Está permanentemente viviendo toda la semana. Ah, yo la primera vez que recuerdo. A ver, un segundo, Guillermo. Ernesto. ¿Para qué sirve el partido frente a Colombia, Julio? Bueno, el partido que dice que frente a Colombia forma parte del plan que se había efectuado de tratar de jugar un partido por mes para poder traer los jugadores y seguir hilvanando el equipo. En este momento, como el fútbol se había puesto la fecha esta, porque el fútbol español tampoco jugaba. Pero vos sabés que juega el fútbol español porque también... Por los dos equipos. Es una aberración que si lo hacemos acá nos matan a todos. Que desciendan 2 y por esto que no, suben los 2 y siguen 2 y son 22. Acá nos matan a todos si hacemos esto. Y el fútbol italiano, que es un campeonato corto, tiene 18 equipos, no tiene 20, que las fechas muchas veces no te dan. Entonces, ¿qué sucedía? Venían todos los jugadores. ¿Cómo un campeonato corto el de Italia? El de Italia tiene 18 equipos. Bueno, 34 fechas. De fechas es corto. De fechas es corto. El 34. Nuestro tiene 30. No, pero es corto, Julio, porque ellos tienen... La organización de sus calendarios prevé la Copa Europa, la Copa UEFA, la clasificación para la Eurocopa y después las eliminatorias para el Mundial. Por eso tiene 18 equipos. O sea, la cantidad de equipos tiene que ver con el calendario que arman. Lógico, no cabe duda. Nosotros tenemos el torneo Nacional B, que ese será exageradamente largo por la cantidad de equipos que hay. Son 22. Sí, pero ahora España tiene 22 ahora. Y bueno, pero yo te puedo asegurar que no tenías que ver el problema de la dirigencia española, en el sentido de que no podía contar con partidos para la selección, contar con partidos de que tenía que parar si jugaba por la Copa esta de selecciones europeas, y se veía muy preocupado y automáticamente creo que lo tienen que solucionar, no sé si... Yo la primera vez que recuerdo que en un campeonato de AFA unos equipos juegan para sumar 2 puntos y otros equipos juegan para sumar 3 puntos. Primera vez que recuerdo esto. No, bueno, pero... Sí, porque no hubo antes 3 puntos. Si vos tenés un promedio donde el promedio está jugando para el descenso, y no sé si ya lo entendieron o no, porque recién acá un participante de la tribuna me preguntó si se pensaba seguir con el promedio. El promedio en el descenso es lo más puro que tiene el fútbol argentino. Los que tenemos muchos años y sabíamos de la duda que teníamos cuando los equipos quedaban de mitad de tabla en el medio, terminaban con los contratos, no presentaban los equipos, había problemas con los jugadores, porque no valía para nada. Hoy, desde la primera fecha hasta la última, por eso digo que el torneo para el descenso son 39 fechas, acá nadie puede regalar nada. Yo coincido. Porque se está jugando. Coincido. Tal es así que yo quisiera que analizaran todos los años los resultados en ese famoso fútbol italiano y en ese famoso fútbol español de las últimas 5 fechas. Son escandalosos. Después me dices si pasaría acá, ¿qué dirían de nosotros? Ahora, Julio, respecto al descenso. Respecto al descenso. Y si te parece, es peor el descenso que el campeonato. Pero, digo, el descenso es que se te queme tu casa. El campeonato es ir a vivir una casa nueva. Yo prefiero quedarme donde estoy y no que se me queme la casa. Ahora, renovar figuras. Esa es la realidad en este país. Perdóneme, pero el descenso no está cuestionado, Julio. El descenso no está cuestionado. Estamos hablando del promedio. Sí. Por eso no está cuestionado. Por eso tenés que seguir con 2 puntos si esto sigue 2 temporadas más. Claro. Pero estos que están empatando ahora, que sacan 1 punto, cuando venga la temporada que se van a contar los 3, ahí se van a dar cuenta de lo que están perdiendo. Sí, un desastre. Perdóneme, renovar. Después vamos a decir que uno se quedó, el otro no. Pero ya está, en este momento, jugándose para el futuro, está jugando el promedio de los 3 para el descenso. Ahora voy a hablar yo. Se obliga a ganar. En el segundo año, para sumar... Para ganar ahí se obliga siempre. Tu fútbol se ha hecho para eso. Renovar figuras y el fútbol argentino no es algo realmente positivo. No hablar siempre lo mismo. ¿Podemos hablar de la selección? ¿Me permite? Sí, cómo no. Renovar figuras, como renovar equipo, no es realmente positivo. Yo voy a dar mi idea, que puede estar equivocado o no, pero estoy seguro que va a tener la misma iniciativa, la misma afianzamiento que tiene estos campeonatos. Marzo a diciembre,
todos contra todos. Cuatro defensos, una liguilla para a ver quién acompaña la Copa Libertadores al campeón. ¿Dónde puede haber duda? Ahora, no puede haber duda ni en el descenso ni en la mitad de la tabla, ni en ningún lado. Siempre va a estar motivado. No pensemos, no pensemos en el torneo apertura, clausura, en el nombre. No pensemos en las 19 fechas. ¿De qué meses se está jugando en el fútbol argentino actual? ¿De qué mes? Sí, ¿de qué mes empieza y cuándo termina? Marzo a diciembre. Marzo a diciembre. Pues sí, pues está bien, pero es, ¿y entonces, son qué dos quiere? Cosas distintas. ¿Qué distinto? Acá se motivaría a otros equipos. Es distinto lo que dijo para... Cherkis, que el campeonato a 19 o a 38, pero las fechas serían las mismas. Sí, sí, señor. Esa es la realidad, no sí, hay sí, otra. Ahora, yo te ahora si los clubes creen, fundamentalmente los de mayor convocatoria, que empiezan un torneo mal, y no llegan en el primer torneo y luego tienen la revancha en un año dos veces, esa fue la idea de la mayoría de los clubes para no perder toda la temporada. Por eso creo yo que así lo dispusieron. Te propongo, nada más. Tema de la selección, nada más. Hay un montón de temas. Sí, pero hay un que tema candente, que ver con la... viste, del que vale. Yo quiero hacerle una pregunta a Julio para que Julio me lo responda. Entonces vamos a darle la oportunidad que Horacio García Blanco. No, si queremos hacer un pase, vamos. Adelante, Horacio, vamos. Adelante. Esta fecha se jugó el viernes a la tarde, el viernes a la noche, el sábado a la tarde, el sábado a la noche, el domingo, el lunes y mañana martes. Julio, me parece que es... No, lo que pasa es que el problema es una locura y tenés que reconocérmelo, Julio. Sí. Lo que pasa es una locura esto, ¿viste? Sí, pero lo que sucede es que, por ejemplo, tenías el partido de mañana que se juega, que se tendría que haber jugado hoy. Se ponen de acuerdo los dos clubes para jugar el martes y vos... Porque estaba tribuna caliente. Porque estaba tribuna caliente. Pero bueno, le puedes decir otra cosa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Julio, tu balance hasta ahora de la gestión Pasarela. Bueno, es una gestión como la de todos los directores técnicos que tuvo el seleccionado argentino. Salvo la de Basile, que fue una etapa de comenzar a ganar y seguir ganando, 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 hasta donde llegamos bastante y bien. 33 con partidos. Con las Copa América, con la clasificación para el Mundial, con el Mundial, lamentablemente todos conocemos, podíamos haber llegado más si hubiéramos tenido ciertas cosas que nos pasaron, pero Bilardo y Menotti no tuvieron, creo que parejo con lo que está ahora con Pasarela. Ahora, bueno, Julio, pero ¿eso te conforma? Lógicamente que los resultados conforman mucho más. Te dan no, más pero, tranquilidad. Está bien. Pero lo que sucede es que son etapas... Un segundo, Antonio. Son etapas distintas. No, por la repregunta, ¿no? Sí, por eso, un segundo. Son etapas distintas y, lógicamente, los resultados estos se están dando a medias porque yo, particularmente, como todos nosotros, no podemos contar como que el Panamericano fue un éxito de una selección mayor cuando se jugó prácticamente con gente de otras edades. Pero entiendo de que la conformación y el trabajo... se intenta hacer y tenemos que seguir apoyándola. A ver, Ernesto. No, sí. ¿Vos tenías? No. Había pocos antecedentes de... en un partido oficial se producen 9 cambios. En un partido oficial por Copa América. Sí, 9 cambios. Y en un partido amistoso frente a España, llevamos jugadores y no los probamos. Digo, me resulta medio como incoherente. Yo... hubiera claro. preferido, en el caso de Bilardo, claro, y en el caso de Basile y en el caso de Menotti, creo que hubiera sido inversamente opuesto el ejemplo. Se hubiera ido a lo seguro en la disputa oficial y se hubiera probado. Menotti convocó jugadores del interior, Bilardo convocó jugadores de todos los clubes, le dio oportunidad a todos los jugadores. Digo, llevamos jugadores que no ponemos y cuando tenemos que ponerlos para asegurar la clasificación ahí hacemos los cambios. Esto es lo que... ¿Para asegurar qué clasificación? En Uruguay, en la Copa América. Pero yo voy a decir una cosa en contraposición de lo que dice Cherkis. Cuando se decidió los 9 cambios, nadie dijo nada. Y nadie suponía que Argentina iba a perder como perdió con Estados Unidos. Pero es un resultado... Es evidente. No importa, es un resultado totalmente absurdo. El tema de Horacio y de Jorge tiene que ver con pero los periodistas... Es hermético Pasarela. Ustedes dialogan con Pasarela. O Pasarela hace totalmente lo que se le canta con la selección. No puede. Esa es la pregunta. No puede hacer lo que se le canta, puede hacer lo que se le canta en el sistema de juego, en la forma de jugar, de dejar de jugar cuando da la charla a los jugadores que uno no está. A ver, de ese pero tema, previa, ¿usted me permite que le haga solamente la pregunta? Que previo tiene que ver con lo que al dice partido. Usted, Julio, la decisión de jugar con suplentes contra Estados Unidos, ¿es una decisión del técnico o es una decisión política de AFA? No.
Ahí el único culpable de todo esto fui yo, porque yo no estaba allá. ¿Vos no estás de acuerdo con lo no que pasó? No estaba ahí. ¿Pero no estás de acuerdo con haber jugado con suplentes? No lo puedo decir ahora por el resultado que tuve, uh-huh, o que tuvimos. Sería una hipocresía de mi parte. Pero lógicamente tengo que avalar que si lo hizo y yo no estoy, está hecho. Lógicamente... ¿Por qué es tu culpa? Porque no estaba. Yo había venido a Buenos Aires... ¿Pero usted se podía meter en eso? ¿Eh? ¿Se podía meter en eso? Pregunta. ¿Cómo no? Claro, decirle a Pasarela, no, viejo, jugá con el equipo titular. Si yo me hubiera metido, hubiera tenido oportunidad de decir, te voy a decir lo contrario acá. Yo no soy presidente del voleibol o del básquet. De acuerdo. Soy presidente del fútbol. Por algo estoy en el fútbol y tengo que charlar con los técnicos, con todos los técnicos. En la misma forma que usted me dice eso, yo también le tengo que preguntar. Yo pienso que es una cargada para el pueblo argentino que está en Burgos y Bocio. Y estoy seguro que a usted no le gusta. Yo lo único... ¿Cómo? Que ninguno de los arqueos, Burgos y Bocio, a usted le gusta. Y sin embargo están en la selección nacional. Estoy seguro. Ese es otro tema. Pero tiene algo que ver con... Ese es otro tema porque quién sabe... Julio, limitémonos, olvidémonos de Uruguay y de los norteamericanos y de esto. Hay diálogo. Perdón, vamos a empezar. ¿Hay el diálogo del que contrata con el técnico contratado para ver cómo marcha la empresa? Lógico, hay diálogo. Hay diálogo. Por ejemplo, el no venir los jugadores españoles que están en España fue un diálogo que me pareció bien. Llegar el día lunes para jugar el día miércoles, que es un viaje largo y todo esto, y tenemos la oportunidad de probar a algunos jugadores de acá. A ver, Carlos, yo creo que hay un tema, ¿eh? Creo que es un tema que hay que replantearlo y es para pensarlo. Si la base del seleccionado argentino son 8, 9 o 10 jugadores que están en el exterior, creo que no es lo mismo que las alternativas o el programa de trabajo que pudo tener en su momento Menotti o Bilardo en su comienzo. Creo que no sé hasta si tiene sentido tener un seleccionado. Yo sin querer menoscabar a nadie. A nadie. Pero en todas las etapas hubo en la selección argentina la base de los jugadores en el exterior. En todas las etapas, no, quiero decir que no era lo mismo, salvo, el 78 que perdóneme, ahora. Salvo en el 82. Lo que sucede, honestamente tenemos que comprenderlo y entenderlo, que quién sabe en los distintos seleccionados anteriores, alguno de los jugadores desnivelaba. Se notaba distinto todo. Hoy, lamentablemente, no hay nadie que desnivele en el fútbol argentino, salvo este chico que jugó ayer, o el sábado. Entonces, ese es un tema que la superioridad hacia los rivales, no teniendo ningún jugador que desnivele, no es fácil, ¿eh? ¿Me permite, Julio? Yo creo que en el 78 el equipo era aborigen, indígena, criollo, con la excepción creo que de Kempes. Porque en ese momento hay una explicación. Se ganaba más en la Argentina jugando al fútbol que en Europa. Fue a buscar... Perdón, ¿es verdad? No fue así. No fue así, hubo una ley puesta que no dejaban vender, que es distinto. Son otras etapas, otras épocas. Pero era un equipo... Que nosotros ahora, si ponemos, por ejemplo, hasta el 98 no se vende a nadie, no podés. No es lógico, no es correcto. No es normal. Cada uno tiene el derecho de poder progresar y de jugar. Lo que sucede, yo en el 77 fui el que fui a buscar a Kempes, al Valencia, y fui a buscar a Piazza y fui a buscar a Wolf. Sí. Que después Wolf no sé por qué no vino. Y Piazza el problema de la mujer. Sí, de la mujer, sí. Así que en esa época, y Kempes sí, era un valor menos, terrible. Eran los menos, A ver, el resto. Y había menos en Europa también. Vamos completando. Bueno, Julio. Volverás a ser presidente de AFA. Casi después del 19, te digo. Casi como que te convertirías en el único funcionario argentino con esta antigüedad. Han pasado cosas en el país y en el mundo en estos 16 años y permaneces en la AFA. ¿Qué cosas vas a cambiar de las muchas cosas que, de acuerdo al punto de vista de este periodista que te habla, habría que modificar? Yo creo que una de las mejores cosas que podía tener es que me hagas una lista o que charláramos los dos. Y yo no tengo ningún problema de manifestar de que lo que vos pensás que se puede cambiar o todos los que piensan que se pueden cambiar, que lo hagan acercar para yo exponerlo al comité ejecutivo y tratar de cambiarlo. Porque te estoy siendo franco, el campeonato no lo dije yo, los tres puntos no lo dije yo.
Lo que hay una aureola total pensando que yo soy el que dijito. Sí, y no es bien. Así. No, lo que yo, no, yo, no, no, bien, yo estoy mi, predispuesto. Mi obligación de periodista es preguntar, no, no porque si no sí, me postularía para presidente de AFA y no estoy capacitado para eso. No, no es el hecho eso. Porque se puede colaborar. Yo lo que te pido es que se que los campeonatos. Con la, nosotros, por ejemplo, con la crítica tengo, también se colabora, Julio. No mente, es enemigo el que critica. Yo tengo en mente, por ejemplo, que hay un tema fundamental que fue producto de un cambio de edades, que es en el arbitraje. En el arbitraje y a su vez también en los instructores del arbitraje. Yo creo que tenemos que tener una evolución distinta en base a lo que es ahora la juventud que comienza a dirigir los partidos. Los que dirigen los partidos saber cómo son los jugadores, cómo son los de división inferiores. Hay un aspecto psicológico muy importante, que el trato no es lo mismo ahora que hace 15 años atrás, en todas las divisionales. Y sí, la velocidad. Tal es así que el tema fundamental el otro día, vemos en el Tribunal de Disciplina la cantidad enorme de jugadores suspendidos y echados de divisiones inferiores. Julio. Se citó a todos los delegados para demostrarles si estábamos en lo correcto o no. La mayoría evoca la presión que existe en los partidos de los mismos familiares de los jugadores, que se desbordan totalmente y dejan cualquier problema en el camino. Es todas el esas cosas son las que tenemos que ver de racionalizar. No puede ser que... es el apasionante mundo del fútbol que nos permitiría, a partir de lo que dijiste recién, seguir hablando 7 horas. Si los papás, si lo que pasa en las inferiores. Van a pasar 4 años porque desde acá le decimos que Julio Grondona va a seguir siendo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. En estos 4 años nos vamos a encontrar tantas veces para estar de acuerdo y para disentir. Pero fue un gusto haber conversado contigo esta noche. Yo lo único que te digo es que yo permanentemente estoy a disposición del fútbol argentino y de todas las inquietudes que pueda haber dentro de lo posible y de lo viable. Muy bien, gracias. Saludos. Está Paulo Silas con nosotros, está Cardoso, está el tema del debut de Maradona. Ya volvemos. Señoras y señores, el Loto 15, juega número 51. ¿Cómo están las cosas, Riverito? Y buenas bien. Noches a ustedes. Está rodando ya la primera bola. ¿Qué tenemos de apuestas? Y con esperanzas, 106.423. Está por caer la primera bola. Es amarilla, señoras y señores. Ahí va. Colorado el 18. ¡Colorado 18! Corre ya la segunda bola de la noche y tenemos el primer premio en el pozo, Riverito. $291.791.28 para quienes logren el ideal de los 15 aciertos. Va a caer la segunda bola, es amarilla. Atención, cae ya. Colorado el 5. ¡Colorado el 5! Y sale la tercera bola de la noche en nuestra ruleta especial y exclusiva. Ahí está, buscando el escaque correspondiente. Atención, pozo general, señor Rivero. $311.727.62 para 15, 14, 13 y 12 aciertos. Colorado el 3. ¡Colorado el 3! Colorado el 3, qué señor. Racha de qué lindo. Colorado, Carrizo. Colorado, Riverito. Sí. Todos colorados. Atención, rueda ya la cuarta hora de la noche. Nos acompaña una dama. Sí, la señora Alba Rosa Livio. ¿Cómo le va? Que es la subgerenta de Juegos de Lotería Nacional en representación precisamente de la empresa del Estado. Atención, cae ya la cuarta bola de la noche. Colorado el 25. ¡Colorado 25! Otra vez Colorado. Sí. Y es curioso porque ahora está rodando la quinta bola de la noche. Quedan muchos más negros en la ruleta que colorados. Obviamente. Como es lógico. Claro. Como es lógico.
sonríe. Como es lógico. El escribano Fernando Michans, que está a cargo de la fiscalización de todo lo que aquí acontezca. Sabe mucho de estas cosas el escribano porque él controla estos sorteos. Atención. Oh. Colorado el 12. Colorado el 12, todo colorado. Buena racha, ¿eh? Vamos. ¿Lo recordamos? Vamos, sí, sí, por favor, mientras rueda la sexta bola de la noche. Son los 5 que vieron la luz y la ruleta está a cargo del señor Enrique Valleigen Pulé, que es el gerente comercial de lotería. 18, 5, 3, 25 y 12, todos colorados. Ya viene, ahora es azul la bola. Negro el 15. Y se quebró la racha, negro el 15. Y tenía que ser, era, Tony. Era lógico. Ya no quedaban colorados. Claro. Quedaban poco. Rueda la séptima bola de la noche. Atención. Bueno, es recordar que tenemos el domingo Loto Mayor de Campanizas con un pozo tentativo de 5 millones de pesos. Negro el 8. ¡Negro el 8! Negro el 8, rueda. Usted sabe que mientras me quedé como en silencio, pensé, ¿qué hago con 5 millones? Pensé. No, mejor no pensar, porque uno se cree unos problemas enormes. No, ¿qué problema? No, yo cada vez que me creo problema cuando digo, no los voy a ganar. No, pero los tengo que ganar un día. Ahí va, octava hora de la noche. Colorado el 19. ¡Colorado 19! Colorado el 19, novena bola de la noche, señoras y señores. ¿La poseada? ¡Oh, la poseada! También tiene pozo de campanillas. ¡300.000 pesos! Bueno, en lo tentativo seguramente esa cifra se verá superada para el próximo sábado. Atención ahora. Colorado el 23. ¡Volvemos a los colorados 23! Colorado el 23, rueda la décima bola de la noche, González Rivero. Y vamos a recordar entonces los favorecidos hasta el momento. Colorados, 18, 5, 3, 25 y 12. Negros, 15, 8. Y otra vez los colorados, 19 y 23. Y ahora... Negro el 11. ¡Negro el 11! Negro el 11, está rodando ya la... bola número 11. Exacto, la undécima. Ahí va. Y pensando en el la onceava, como decía antes. No, este escribano. Ahí va. ¿También decían oncena o está mal? Yo he escuchado. Onceava, sí, he escuchado. Onceava. Lo que pasa es que el escribano es el más joven. Claro. Colorado el 16. ¡Colorado 16! Colorado el 16. Rueda la... decimosegunda, la 12, la doceava bola de la noche. Mientras tanto, el primer premio del pozo, ¿para cuánto dinero da esto? Ay, qué bueno, 291.791 pesos con 28 centavos. Cae la bola número 12, es blanca como las últimas 5. Colorado el 14. Colorado el 14. Atención, rueda ya la bola número 13. 13. Sí, la decimotercera bola. Ya, no, la recordamos dentro de un instante, ¿no? ¿Cómo todos se llama la 3 en la ah, en el papelito? Sí, no, la Z. Sí. ¿Quién todo dijo Z? El último, el único que sabe todos los numeritos. Este, no sé si... Ahí va. Negro el 10. ¡Negro el 10! Negro el 10, rueda la bola número 14. Atención. El borrachito. El pozo general, González Rivera. Ese es el borrachito, ¿no? Exacto, el 14. El pozo general para repartir en premios en Loto 15, concurso 51, 311.727 pesos con 62 centavos. Penúltima bola. Cae la 14, cae la 14. Negro el 13. Negro Carrizo lo llamó al 13, negro el 13. Y ahora sí, vamos a recordar todos los favorecidos. Mientras rueda la bola número 15, recordamos todos. Colorado, 18, 5, 3, 25 y 12. Negros, 15 y 8. Volvemos a los colorados, 19 y 23. Negro el 11. Colorado, 16. Colorado el 14. Negro el 10. Negro el 13. Y ahora... ahí está la respuesta al interrogante. Colorado el 21. Colorado 21. Colorado el 21, señoras y señores. Vamos ya al centro de cómputo. Al centro de cómputos, al encuentro de César Gómez. Muy buenas noches. Muy
Buenas noches, Roberto, Antonio, muchísimas gracias. Bueno, con amplia mayoría de colorados, diría que el único que falta ponerse colorado soy yo, para la resolución de este concurso número 51 del Loto 15. Allí están los números en pantalla, 291.791 pesos con 28 centavos. Nos acompaña el escribano Alberto Conforti y Pablo Lucero, que de inmediato acciona el sistema para verificar en los 15 aciertos, o sea, en la apuesta exacta, si tienen o no ganadores. Allí aparecerá con 15 aciertos, ¿sí o no? ¡No! Otra vez el pozo ha quedado vacante y se incrementa para la próxima semana. Sí, ¿con qué cifra? 291.791 pesos con 28. Buenas noches, señora. Sí, señores, vamos al estudio 3. Señor Julio Ricardo, escuchamos a usted. Muchas gracias, señor Carrizo. Lo espero por acá, Gilberto Angelucci, Paulo Silas y Raúl Pacha Cardoso. Son San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield. Tienen tres cracks que han jugado esta última fecha, que han tenido que ver con todas las pasiones de ustedes. Aprovechen, piensen y pregúntenle, ¿sí? ¿Sienten presión al jugar con Maradona? ¿A quién le preguntás? A cualquiera de los tres. Pregúntale a uno. Bueno, a Silas. Sí. Si va a sentir presión o qué piensa de la vuelta a Maradona y si siente presión al jugar contra él. No, de la vuelta de Maradona creo que todo el mundo esperaba, ¿no? No solo Argentina, sino que todo el mundo y yo también, porque creo que de los últimos 25 años el más grande que hubo y no va a haber otro, creo. Y de jugar contra él yo ya jugué dos o tres veces, así que será la cuarta, ¿no? Esa. Y bueno, no hay ningún problema, contando que no lo dejamos pensar mucho. Pablo, a ver, sí. Una de las últimas fue en el Mundial de Italia. Eso, el Mundial de Italia. Y nos fuimos llorando, pero ya he pasado. ¿No? Madre. ¿Vos sí? Quería preguntar a Facha qué se siente a jugar adelante de un jugador tan que tiene tanta experiencia como Maradona. Otra vez Maradona, a ver. No, sí. En primer lugar, a mí como jugador, como colega de Maradona, para mí es algo importante en mi carrera de que vuelva un grande como Diego. Me pone muy contento y bueno, el día que lo tenga al frente como rival, voy a poner todo lo mío para que no me pase, ¿no? Por supuesto. Va a tener que poner mucho, me parece. No, voy a poner mucho. A ver si. Para Silas, fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol brasileño y el argentino? Casi nada. No creo que hay mucho. Creo que en Brasil los defensores juegan más porque las canchas son más grandes. Y acá, eso es lo que pienso yo, hay más fútbol neto de mitad de cancha para adelante. O sea, los enganche y los delanteros, para mí acá rinde más porque me parece que el espacio más reducido tienen que pensar más rápido, no hay mucho tiempo para... Brasil se juega mucho, se toca, vuelve, acá no, acá la pelota llega mucho más rápido al ataque y hay que decidir ahí. A ver, sí. Del campeonato este. Porque bien viéndolo en el fútbol venezolano y viendo acá atajándolo bien, me parece que es un muy buen arquero. Ya te empiezan a decir que sos un muy buen arquero. Hace cuatro fechas te querían echar. Es importante suerte, eso. Suerte este programa, Angelucci. Cuando usted vino acá, nadie, por lo menos yo, no lo conocía. Nunca lo había visto atajar. Después lo vi un rato cuando reemplazó a Pasé, un partido con los chilenos, sacó dos o tres pelotas bastante bravas, jugó para su país, que lo transmitió a TC, también lo vi bien. Y últimamente lo veo muy bien. ¿Cómo Gracias. Se ve usted entonces? A ver. Después de tanto elogio ahora, hay que atajar, ¿eh? Y bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? De que se me esté dando esto, que se esté dando este buen momento que estoy compartiendo con mi familia, disfrutándolo porque la pasamos duro al principio, fue difícil la adaptación. Como dice Nimo, era un desconocido al principio, quizás para el fútbol argentino porque jugué una sola vez en contra, que fue el caso de Vélez en la Libertadores. Muy pocos me habrán visto, el caso es Nimo, capaz que no me vio ese partido. No, la verdad ese partido no lo vi. Por eso. Angelucci. Pero bueno, estoy muy contento. Angelucci, puede que yo esté equivocado, pero a mí me da la sensación que en esta reactivación suya, en esta buena campaña suya,
¿tuvo algo que ver o mucho que ver el apoyo que le dio Pacé? Por supuesto. Tienen que darse muchas cosas para que uno esté bien y se den los resultados, se den los frutos. El hecho de haber tenido la suerte de caer en un grupo como el de San Lorenzo, en el cual está incluido, por supuesto, Pacet. El hecho de que un cuerpo técnico y unos dirigentes me hayan bancado, como dicen ustedes, porque al principio, como les dije, fue bastante difícil. Entonces, tuve esa suerte, esa chance, y un año esperando allí, sentado, observando, aprendiendo de todo el fútbol, inclusive de muchos de Pacet. Y bueno, hoy, de a poquito, uno va teniendo su fruto, ¿no? A ver si. Yo quiero preguntarle a Silas y Angelucci si después de haber salido campeones, al haber pasado tanto tiempo del último campeonato de San Lorenzo, al del último campeonato, no sé si me explico, si la gente no se siente insaciable, si no tienen más presión, como que quieren más ahora. Sí, la gente sigue exigiendo, ¿no? Pide resultados. De hecho, al principio cuando perdimos el partido con River, después perdimos el partido con Jujuy, o sea, dijeron que habíamos bajado los brazos, que habíamos aflojado, pero no es así.